Hello and welcome to the 8th edition of IberoDox. I am Anne López. I am a white woman with long curly hair in my 30s. I'm wearing a great jumper, and in my background there are some plants against a white background. It is my pleasure to introduce you to filmmaker Fernando Vilchez, who we have invited to create a series of UK premiere short films around his work, I Can Only Show You the Color, commemorating this year's bicentennial of Peru's independence. I also want you to know that this discussion will be in English and that you can use the Q&A function at the bottom of your screen to ask any questions throughout the discussion, and Fernando will read them. So I just want to give now the opportunity for Fernando to talk, and who will be leading the discussion. And if you could please describe yourself for our audience. Okay, thank you very much, Anne. Thank you for this invitation to IberoDox. Well, my name is Fernando. I wear glasses, which is my main, maybe it's my mainly quality. From Peru, I'm right now in a living room and with a lot of books, which I haven't read any of them in my bag. And I'm very pleased to be with some of the filmmakers of this focus about Peruvian short films. A very special and emotional focus we present in IberoDox today and tomorrow. Because as you said, Anne, we in our country we are celebrating, I don't know if that's the correct word, 200 years of independence. But these 200 years of our country is 200 years of fight, it's 200 years of many conflicts, is 200 years with many different rights to defend. And in some way, this is the spirit of the program. In some way, this is why we are here together with you right now. So I am really pleased to have these films here. I really think that they are not only films with some special issues with a special message, but also with a very unique and very personal view about what cinema is right now. I mean, these are young filmmakers which have a very nice and very specific way to shoot, to record people, to understand their characters, and to understand what the conflicts we are fighting are about. It's not only about we're going to defend some rights. It's not only activist film, because I don't know, this is some subject we have to discuss right now, maybe, but is the importance and the quality of their look, how they look to their characters. So let me introduce right now the three filmmakers we have with us. First, in the order, you saw the order of the film, maybe in the order we have in the program, first will be Alejandro Murillo, which has a very short and very powerful and very exciting film, Constitutionally Born to Protect You, Nacido Constitucionalmente para Protegerlos. Then we have Mama Para, Mother Rain by Alberto Flores. Wow, right now is join us also Diego Vargas, which 14N. And we have a great filmmaker, which is Nicole Hurtado with Revela. I don't know if Revela has an English name or it's just Revela. You just let us know. So welcome the four of you. Welcome very much to this Q&A, to this table, to this moment to talk about Peruvian cinema. I just mentioned this thing to our new filmmakers who just join us. Por favor, cuando empecemos a hablar, cada uno diga su nombre para identificarnos, porque el festival tiene como esta cualidad con las personas con discapacidad. Entonces es para identificar un poco las voces. Cada vez que uno hable, hola, soy Alberto, hola, soy Diego, hola, Alejandro, hola, soy Nicole. Y ya está. I'm just making a reminder the participation condition.
And I want to begin because as we mentioned, today is a very special day. We're in Peru. As I mentioned, we're always fighting and we're always in a special political situation. Today we have at this very moment the presidential debate between between two candidates, which make us the country in a very special and critical moment. So maybe my first question, I will say the question in Spanish first, and then I will translate it. Quizás mi primera pregunta, antes de hablar con ustedes cuatro de las películas, quizás mi primera pregunta sería si ven alguna relación, algún vínculo emocional, social, político, lo que sea, de sus películas con un momento actual del cine. O sea, siempre creo que hay en el cine un punto que naturalmente no nace de nuestra realidad, de nuestro contexto, algunos más, algunos menos, algunos más explícitos, otros menos. Y me gustaría saber si en este momento ustedes consideran, por ejemplo, su película como este es un gran momento de verla, ¿no? Este es un momento importante de que esta película se vea. ¿Por razones igual muy claras o por razones más subterráneas, quizás? Dejo flotando esa pregunta, voy a traducirla y vuelvo uno por uno. I just ask them if in this special moment, if this critical moment, in political, in social history of Peru, they think if their films are, how are they relevant right now for the audience? How are they talking or showing some feelings which can connect with the audience right now, in this particular moment? Quizás me gustaría empezar en orden con Diego, con una película tan potente, tan visceral, tan hiriente como la tuya, como 14N. I will start with 14N, which is a film so powerful and so, in some way, you can feel that maybe the camera, maybe Diego is in, his life is in risk. Maybe some bullet could hit him. So, Diego, quería empezar con tu película porque es como, no solo porque la que empieza el ciclo, sino porque es quizás esa especie de, tan virulenta. ¿Cómo la sientes en este contexto ahora mismo? Tengo que hablar en inglés, ¿no? ¿Cómo? Si hablas en inglés, contéstalo en inglés. Si tienes algún problema, te lo traduzco. Ah, no, normal. O sea, si es necesario hablarlo todo en inglés, puedo hacer un intento. En inglés, genial. Vaya. Okay, good afternoon to all partners, friends, persons who are working in the cinema here in Peru. Well, about the actual context, I'm trying to process everything now about quarantine and political situation and discussions about decisions in this country, personal lives, personal process about living in this world. So I don't have an exact answer about everything now, but I consider it's important to see the process of all of this because, well, I'm not consider myself as a strictly political person or a person who discusses or by Facebook or have 1,000 arguments about politicals. I try to be on silent everything every day, but I'm trying to see my history. I'm reading books about history of Peru and trying to understand the situations of this country. And since the I don't know how to say this in English. Well, I'm trying to see the history of this country also. I'm living now in this context is very, I don't know, man, technology, it's crazy for me. But I think it's important to see what is happening now and be responsible with that at the time you are making or trying to make cinema, movies, something like that. By my position, my way to see things about life,
Okay. Okay, Diego, thank you very much for your answer. We will back to that. I would like to give the word to Alejandro. I don't know if you're there. With the next film in order, if in our program, Constitutionally Born to Protect You, which is also a short film which was made as the film, as Diego's film, in the conflict of November 2020. So, Alejandro, I don't know if you can tell us a little bit, or also Diego, you can comment if you want. What is the context with what happened in November, in 5 months ago, because you both went to the streets. I will tell you first in Spanish and I will translate. Alejandro, me gustaría que primero, antes de contestar esto de tu película en el contexto de ahora, cómo lo sientes, si pudieras como resumirnos brevemente, y Diego, tú estás invitado a hacerlo también, porque los dos se lanzaron a las calles en estos días particulares, en estos momentos particulares. ¿Qué fue lo que pasó en noviembre 2020 en Perú? ¿Qué fue lo que los impulsó a salir a grabar y a registrar y a crear algo audiovisual? Y Alejandro, concretamente, la pregunta anterior, ¿no? ¿Cómo puede verse tu película ahora? O sea, ¿se mantiene vigente? ¿Es más coyuntural? ¿Sientes que hubiera sido ayer, por ejemplo? ¿No? So I will ask Alejandro, and also I invited Diego to answer, to tell us about, in a very, very, very short way, what happened in Peru, November 2020, because they both went to the streets, they both made short films about these moments in the streets of Peru, and how did they feel about this? So Alejandro. Hi, my name is Alejandro. I think it's been a really weird year for the whole world, you know, 2020 with the pandemic and everything. So, and I don't know, like, I remember in quarantine through Instagram, through Twitter, through YouTube, you know, country by country, there was a strong protest, no? So you knew that, like, in Peru, you could feel it, no? It was gonna happen, something was gonna happen. And then it happened. And, as a person who takes videos and photos, I thought I had to be there, no? Because one, it's a historic moment, no? And another would be, I just want to capture what's happening. But I didn't expect it to wake me up in a way. You know, because it was really hard what happened, because it was a strong situation. And I think it's, when you say if it's like a right moment to watch this, I think that it's the right moment. It is the moment, because it's happening all around the world. Just last week in Colombia, there's another protest, very strong. What was surprising is, and I'm pretty sure for Diego too, once we were there and we saw what happened, and then when you come back home and then you see on the TV news what they say happened, it's like a contrast. It's the opposite. It makes you mad. So you learn about that too. Like, okay. So I think it's, I think for anybody who, for some, it's like some people don't want to watch these type of films because it makes you feel uncomfortable, right? But at the end of the day, I think if it's happening all around the world, some way or another, you're going to see it. And my videos is only one of the very few videos or photos that exist in Peru and the whole world about this situation. Por resumir en una idea concreta para las personas que necesitan traducción, en cuanto a si es el momento o no es el momento de ver esa película,
Alejandro dice que sí, que es el momento, que está pasando en todo el mundo, ¿no? Que vemos, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, es exactamente la misma situación, y habla de esta sensación de, si, de cuando él sale a la calle y veía lo que ocurría en ese momento, en esas luchas de noviembre en Perú, y veía, y volvía a casa y veía lo que los medios decían que estaba pasando, y es como, esto es mentira, esto es, o sea, están contando justo lo opuesto, ¿no? Entonces, por eso es como, ahora es el momento, resumiendo mucho la idea. Me gustaría ahora dar la palabra a Alberto Flores, con una película realmente hermosa, Madapara, Mother Rain. Alberto, también para pedirte que te presentes y para lanzar esta primera pregunta inicial, ¿no? Este coloquio sobre qué tan actual, qué tan presente sientes tu película. I'm just giving the word to Alberto Flores, the director of Mother Rain, Mama Para, which is a very, very beautiful film. And the same question to like all of them. How does he feel that, how actual is his film for us right now? Alberto. Hello, everyone. I am going to speak in Spanish because my English is basic. I am just learning to speak. Bueno, creo que desde siempre todos los peruanos hemos estado cansados de que muchos de los gobiernos hayan usado a cierto sector social del país para, digamos, ganar votos, sumar votos durante las elecciones. Y creo que hoy, hoy en estos procesos electorales de hoy, creo que eso ha llegado a una situación bastante alarmante. Por un lado, tenemos a un partido que tiene un pasado oscuro, que tiene que ver con derechos humanos, con corrupción y todo, y lo peor que uno puede imaginarse de la política. Y por el otro lado, tenemos un partido que representa un cierto sector que por muchos años ha estado relegado y que ha sido prácticamente solo instrumento de votación, o solamente han sido usados como votantes, simples votantes, nunca han sido considerados ni vistos como ciudadanos para cierto sector político. Pero sin embargo, hoy se ve esto, de alguna manera hay una esperanza para estas personas, para nosotros, este sector, que puede existir cambios realmente que debieron darse hace, no sé, hace 200 años, hace muchos años desde que se habla de democracia en el país. Y creo que Mamá Para es exactamente esto. Este tipo habla de este tipo de personas que toda la vida han sido relegadas, olvidadas. La protagonista de Mamá Para es mi madre y es nuestra historia, ¿no? Es su historia de ella. Y hablamos de eso, ¿no? Y de los problemas de la desigualdad marcada que existe en el país. Aquí en Perú hay muchas personas, igual que mi mamá, que viven con menos de $1 al día. Aproximadamente llegas a $100 mensual. Mientras que en Lima o en cualquier otra parte del país, los altos funcionarios que tienen que ver con partidos políticos llegan a ganar aproximadamente a 45,000 soles mensuales, que más o menos serían menos de $15,000 mensuales aproximadamente. Así de abismal es la diferencia, ¿no?, en este país. Y creo que Mamá Para, o yo personalmente, estaba cansado de que tantos gobiernos que han pasado, Ollanta, Alan García y el mismo Toledo, de que se jacten y hablen de que en el país la pobreza ha disminuido, que las estadísticas, que el otro, aquello. Pero sin embargo, estamos hablando en 2019, que se terminó de grabar el cortometraje, o sea, la realidad no ha cambiado. Y obviamente hay muchas películas anteriores a estos que también han abordado este problema. Y todavía se sigue grabando este problema porque todavía existe, todavía está ahí. Y bueno, eso sería. We don't hear you, Fernando. Gracias. Okay, voy a intentar traducir bastante breve. Albert,
what Alberto just said is we are very tired that the governments use some sectors of our society to win votes in these elections like we're living today. So this arrives to a very strange and difficult situation right now. We have right now in Peru, like one political party with a very dark one, very criminal and corruption issues on the back, maybe it's the worst situation. And we have one party which represents some part of people who has been forgotten, who has been left behind around our history, where the people are all only used like instrumental factor in the elections. So today we have some hope. We have this hope with this party, a hope where the people people can see a change, maybe a change which we should watch many time ago, maybe 200 years ago. And Mother Rain and my film talk about these people. Mother Rain, the protagonist, the main character is my mother. Like my mother, there's a lot of people which live with $1 per day, while we have in Peru, like many people which live from thousands of dollars per day. So this is the big difference. This is the undescribable difference between our society, in a very two different places. And this is a difference that many governments didn't resolve. Not only did it didn't resolve, but they want to stay in that way. So I think, yes, my film is very actual. Okay, muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Y para terminar de presentar, to let introduce our guest, I will give the word to Nicole Hurtado. Te voy a presentar Nicole. Nicole, she's an amazing filmmaker from maybe a very, very special film in our program. I'm very honored to have Revela with us because Revela talk about all these subjects in some way, but in a very different way, in a very intimate and very personal way. Nicole, estoy diciendo que tu película, de alguna manera, tú nos dirás, o sea, igual me equivoco, pero también toca estos temas, pero toca unos temas de unas diferencias sociales, personales, pero de una manera mucho más íntima, mucho más cercana y mucho más privada. Entonces, de nuevo, bienvenida y te reitero la pregunta, ¿no? ¿Cómo Revela, qué actualidad ves, o sea, más allá del contexto político o no, o igual, dentro del contexto político, ¿cómo ves, ¿no? En este momento ver Revela, hoy además, es como en esta situación. Okay, hello. First, thank you very much for being part of this festival. We're very honored because we are three filmmakers, three friends, actually, Mariela and Melanie and me. And my English is not the best. I'm going to answer the question in Spanish better for not to miss ideas. And I'm going to describe myself as you ask. I'm a girl with glasses, long and curly hair, and for today, my lips in red. Okay, I'm going to start with the question. Yo creo que cuando hicimos Revela surgió por un movimiento social que nos impresionó mucho, que fue en el 2016, cuando recién, digamos, se empezaba a hablar de forma más masiva, entre comillas, sobre violencia de género, pero en particular dentro de la casa. Nosotros en nuestra sociedad tenemos, bueno, yo fui criada también de esta manera, los trapos sucios se lavan en casa, que era como un pretexto para ocultar un sinfín de violencia sistematizada y ni hablar en términos judiciales, que ni siquiera se podía hacer una denuncia sin que los mismos policías se burlen de ti, por así decirlo. Te voy a pedir un poquito más lento para tomar nota, pero muy bien, pero un poquito más lento. Okay. Bien, ya te tengo. Okay. Continúa. Entonces, en ese contexto, muchas mujeres daban testimonios, empezaron a dar testimonios de sus casos de violencia. Y a nosotras nos impresionó un montón, porque por un lado nunca había pasado, y por otro lado la cantidad de testimonios que eran, hacía que realmente una dijera, esto está mal, esto no debería estar pasando. Y ahí es como,
a través de sus testimonios conocemos a las tres mujeres que aparecen en el documental, que básicamente lo que hacen es juntarse a conversar. Y un poco más allá de interesarnos por lo que les pasó en específico, nosotros queríamos preguntarnos, cuestionar y un poco revelar los estragos que deja la violencia de haber sido criada de esa manera, de qué manera uno se defiende, de qué manera uno se proyecta, de qué manera uno construye una nueva realidad después de haber atravesado eso, cómo te afecta la autoestima. Y bueno, más o menos así es como surge el proyecto finalmente. Y sobre la pregunta que hiciste, pues en situación en términos de género, violencia de género, es muy triste porque ninguno de los dos partidos presenta, o sea, podríamos haber estado entusiastas de repente a inicios, cuando habían partidos que un poco sí mencionaban en sus agendas el tema de las mujeres, de la violencia, el tema de la legalización del aborto, por ejemplo, pero ahora ninguno de los dos, y uno es peor que el otro, tal cual. Entonces, y no es que digan, por ejemplo, a mi parecer, hay temas más importantes que también sería atroz, sino que la perspectiva que tienen del rol de la mujer es, la mujer es la sombra del hombre, más o menos, un poco maneras arcaicas de representar a la mujer, ¿no? Y su rol en la sociedad. Igual eso es, y bueno, a nivel de discurso, en verdad es muy triste. Y si Keiko, conociendo todo el desastre de su partido y bueno, lo que ya todos acá conocemos, o los peruanos al menos, sería un desastre que sea la primera mujer todavía. O sea, yo creo que revela, se pone una, y no solo revela, sino creo que muchas más películas y obras que traten en torno a temas de género van a ser muy importantes, porque es la resistencia un poco que va a haber, ya que parece que ninguno de los dos partidos va a estar en boga de luchar por los derechos de las mujeres, ni por las diversidades. Eso es importante. Muy bien. Ok, intentaré traducir. I will translate in some way the answer of Nicole. I think when we create Rebella, it was in a very specific social movement. It was 2016 when in Peru we start to talk about the gender violence, the domestic violence. We in our country, we used to say our personal issues we resolve in our houses. Our personal issues we use discuss inside, no, in the indoors. So when this discussion began and many women start to talk about their experience and experience with violence, and this was very amazing. It impressed us, and we said this shouldn't be happening. This is in some way some revelation in this. Testimonies voices that rises at that moment, we choose our three main characters, the three characters we see in the film, and with them we rise this film where we can question, we can ask, we can rebel what the gender violence is, and we can we understand in some way how this violence show us and it manifests, it builds the identity about violence. So an answer about the actual moment, about the political moment, none of these two political parties talk about gender violence. None of this political violence has in their agenda something about this. Maybe one is worse than another. Maybe the perspective in both of cases, the perspective of the woman is always the role. The woman is behind their man, is always on the back. And in some way, even with the Keiko Fujimori party, the daughter of Alberto Fujimori, the dictator, maybe with the Keiko Fujimori will be a little worse because she should be the first woman president, which is historically in some way it's horrible, it's awful. So right now is the importance is that we need more films about women, we need more films with women, and this is in some way the resistance right now. So muchas gracias Nicole, gracias a los cuatro. So we have in some way, de alguna manera ya empezamos.
gustado presentarlos, gustado hablar directamente de este tema. I would like to invite if anybody online has some question about any of the films, you can begin right now. I will read the questions, but I have many questions. In fact, yes, I have some things right now. But maybe I will start. Me gustaría como empezar con algo muy puntual. Diego, comentabas que si bien no era, o sea, te has presentado a ti mismo como que no eres un como una persona política, ¿no? Per se, o sea, que no estás como un activista, quiero decir, ¿no? ¿No es cierto? Y sin embargo, realmente tu película, realmente 14N, me parece una de las piezas visuales, junto a la de Alejandro, que Alejandro va formalmente quizás por otro lado, pero 14N me parece uno de los registros más impresionantes, más dolorosos también, de una realidad reciente del país, ¿no? De lo que significa esto tan común en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo, en Egipto, en cualquier parte, que es salir a la calle y jugarte un poco la vida. Aunque no consideres que hay un activismo ahí, hay algo, me parece, irracional, ¿no? Dentro de llevar a la cámara a la nuca, a respirar el cuello de los policías de una manera tan cercana, tan dolorosa también, que me gustaría que nos dijeras puntualmente si, cómo te planteaste formalmente esta pieza, si fue simplemente una reacción, si fue simplemente salgo y me encuentro lo que pasa y lo registro, o si había alguna pauta puntual que tenías en las calles. Mientras vas pensando, voy a traducirlo súper rápido. I just ask a very specific question to Diego Vargas, the director of 14N, which I think maybe is the most one of the most painful films in the recent years in Peru. Our conflict in November 2020, which have some life, with the policemen took some life in that protest, as the lives are taking in Colombia, as the lives are taking in any protest right now. And I ask Diego if this breathing of the film, if this camera, which is always behind the action, which is always behind the policemen which are shooting, or behind the protest guys, how did he conceive the film? If it was a reaction of the moment, or if he has something in mind at this very specific moment, because it's not very easy. It's not easy at all. Shoot the protests in the streets. Mm. And I think 14N has some powerful moments. So Diego, I don't know if you can explain us a little bit. Okay, I'm gonna try to explain this in Spanish. So, tengo muchas ideas, pero no sé cómo aterrizarlas en inglés. Okay. Pero voy a hacer el intento. Bueno, voy a hablarlo en español, creo que puedes traducirlo. Okay. Sí, no considero como un activista estrictamente, ¿no? Claro que he estado muy cercano a los círculos de activismo, ¿no? Un montón de amigos que simpatizan con ideas de izquierda, activismo político, anarquistas y eso, ¿no? Pero a lo largo de los años, bueno, en un momento sí, lo admiraba, pero no, a lo largo del tiempo vi que no estaba ahí lo que estaba buscando. Y respecto a ese film, bueno, un montón de cosas han pasado. Yo el año pasado estaba, o el año pasado estaba interesado, bueno, sigo interesado en temas de paisaje. Ya me había estado muchos años en la ciudad. Y había tenido un viaje a Ayacucho y estaba muy como interesado en cosas más detenidas, pues, ¿no? En el tiempo, ¿no? Toda esta cuestión de Tarkovsky también que me había... La verdad yo no he explorado tanto acerca de cine. He visto mucho, pero no es que es algo que sigue ahí en proceso, ¿no? Y bueno, vino esto de la cuarentena, el encierro, y estuve prácticamente fuera de oficio, ¿no? Porque para mí esto del cine es como, no sé, es como una persona, como un carpintero que trabaja con madera, o alguien que trabaja con el cuero, ¿no? Entonces creo que nuestra principal materia es como el tiempo, creo, ¿no? Ser observador del tiempo, ¿no? Que es prácticamente estar atento a toda la vida, ¿no? Con todas las cosas que ven ahí.
Entonces me considero más eso, ¿no? No sé si eso tiene un nombre aún, no lo encuentro, pero me considero un poco más eso, y eso me da como un panorama amplio de poderme, no reconocer, sino entender una cuestión sobre todas las cosas, ¿no? Política, tecnología, no sé, movimientos sociales, no sé, lo que pasa en el mundo, los intereses internacionales, muy por delante de lo que vemos como presidentes o candidatos, ¿no? Que ha estado como más allá de eso, ¿no? A veces un poco también conspira loco también con las cosas, ¿no? Que no está mal serlo, ¿no? Y en ese sentido, cuando vino este nuevo horizonte, nuevo panorama de lo que estaba pasando en la situación política en noviembre, cuando salí, bueno, yo veía mucho hashtag y todo esto, no me fuera Merino y eso, ¿no? Pero trataba de ver las cosas un poco más allá de eso. Y cuando estaba ahí en el centro de Lima, sinceramente, yo no soy como un partícipe de la violencia, me considero alguien muy sereno, no feliz, pero sí sereno. Y en ese sentido, estaba en la marcha, pero cuando estaba ahí sentía demasiada rabia contenida en todo, ¿no? Más allá de los hashtags y todos los compromisos sociales, sentía como una ganas de querer destrozarlo todo. Y estaba como sediento de eso, ¿no? De gas, de violencia, ¿no? Y a veces como me sentía un poco mal, porque no, según lo políticamente correcto, no deberíamos incitarnos a eso, ¿no? Pero es como si tuviéramos eso salvaje enraigado, ¿no? De estar tanto tiempo en pandemia, sobre cuatro paredes, ¿no? En meses claustrofóbicos, ¿no? Tuve ataques de pánico y eso. Y cuando salí, todo fue como sed de eso, ¿no? De violencia. Y sin querer busqué eso y en el momento lo encontré y prácticamente me fui a la shit, me fui. O sea, tuve mucho miedo, estaba con triple mascarilla, un montón de cosas y vino el gas y todo eso y me saqué todo porque me llegó todo y me lo saqué y dije, shit, man, aquí empieza todo y me puse como un polo que tenía ahí, lo usé como bandana y como que por un rato mandé a la shit todo eso de los protocolos y el alcohol y todo eso, ¿no? Todo desapareció en ese instante, estaba ahí, me metí a una especie de callejón cuando los gases empezaron a... No hace tiempo que no... O sea, uno siente el gas, ¿no? Pero hay un momento en el que ya el gas llega como a la parte de la garganta más abajo y sientes como toda esa parte sensible y en ese momento dije, man, estoy acá y empecé a pensar en Dios porque creo en Dios y nada, ahí empezó 14N, ¿no? Pasó eso, se me fue el miedo y empezó la adrenalina y empecé a grabarlo todo, ¿no? Lo de los policías, manifestantes, estaba tonto todo como una especie de miseria en la que se ha envuelto el hombre, ¿no? De división, de violencia, caos, políticos arriba, ¿no? La gente que te elimina si votas por esto o aquello, ¿no? Como todo bien, no sé, ¿no? Caos, ¿no? Caos, ¿no? Hay una cita de Tarkovsky que la puse ahí al principio, que el humano está como sucumbido en su propia miseria, algo así, ¿no? Que lo leí hace poco y me gustó mucho eso porque resume un poco esta filosofía a la que todavía no le encuentro nombre, ¿no? Pero es más o menos eso, ¿no? Es como un poco de todo, ¿no? Sin ser tan uh-huh. correcto y tampoco ser tan miserable al mismo tiempo. Uh-huh. Okay. Diego just said, I don't consider myself an activist, and I've been in some way close to activists, to the left wing, and at some moment I even admire this approach, but I couldn't find what I was looking for. At the same time, I'm very interested in the landscape, in some qualities of the landscape, in the things which are more in a still form, maybe even in time. For example, I'm interested in Tarkovsky's film cinema. So this is the beginning. This is the place where I begin. The quarantine begin and my work, my labor stopped. So, and I think the filmmaker should be very aware with the life, very aware of what's happening at the moment. I don't know if there's a name for that. So, but it's very important to look at life, what's happening in the world, beyond
above the today, the now, the special situation, the political situation, for example. So when this crisis in November 2020 happened, I saw many hashtags, I saw many criticisms. I went to the streets, as many people with me. I went to Lima, to downtown of Lima. I'm not a very violent person. I'm in fact very peaceful in some way. But I felt a lot of anger, a lot of feeling of destroy everything. A lot of people which maybe because of the pandemic situation, maybe with this, about this political moment, they wanted to answer with violence. So in the first place, I was afraid. I was even with more than one mask in my face. Then the gas, the police started with spread the gas and I took off my masks and I said to myself, okay, this is it. Enough with the protocols, enough with the sanitary situation. And the gas, I inhaled the gas, I breathed the gas and I started thinking about in God. I started thinking about God. And at that moment, this film began. So I start shooting everything and all the chaos, all this movement with the people. And in some way, while I was shooting, I remember something that Tarkovsky said, which is this quote I put in the beginning of the film. So this is how 14N began. I would like to, I'm talking with the filmmakers, but if there's any question of some people over there in Edinburgh, we're free to hear them. Sorry to interrupt you, but we are running out of time and we are here in Edinburgh in our only in-person event of this edition. We have three members of the audience because of COVID restriction, we couldn't fit more in this tent in the middle of a park in Edinburgh, Scotland. So if you don't mind, they would like also to ask some questions to the director. So Gustavo, you want to go first? Yeah, sure. Hola a todos. Thank you so much for your works and your responsibility as filmmakers. I just wanted to ask to all of you, how do you feel about being documentary filmmakers in a country where there is so much difficulty to express reality through traditional media, through journalism? How do you feel documentary filmmaking? What's the role of documentary filmmaking in Peru as opposed to journalism? Maybe we can start with Alberto, Nicole, Alejandro, three of you. Nicole? Me, I miss a question. I'm sorry. I was waiting for the translation. Lo repito en español. Sí, vale. Que, se me había... Sí, que como realizadores de documentales, ustedes tienen una gran responsabilidad de expresar la realidad en un país donde la prensa tradicional no lo hace o lo hace con intereses propios, ¿no? Entonces quiero saber cómo se sienten ustedes como documentaristas en ese contexto, ¿no? No había pensado nunca en esa pregunta, pero creo que es una gran oportunidad porque, y es una manera también de transformar cierta frustración, porque es cierto lo que dices, que estaremos llenos de periodismo, pero es un periodismo que está vendido, que es amarillista, que tiene una forma de presentarte las cosas. Y claro, tú creces pensando que eso es la realidad. Al menos en mi formación fue así. Yo crecí viendo noticieros y jurando que lo que me decían era la verdad. Cuando descubro el documental, en general cuando descubrí el cine me encantó, pero cuando descubro el documental, fue como, en realidad el documental no es que te muestre una verdad, una realidad,
pero te permite cuestionarte en función a lo que tú pensabas. Y la cantidad de, y además es la oportunidad de acercarte a diferentes maneras de pensar, porque algo que, a ver, también tengo 30 años, de 29, de repente a cada 10 años pienso diferente, pero ahora yo veo el documental cada vez que me acerco, sea como editora, como directora, es una oportunidad de replantearte situaciones. Y creo que al final, cuando terminas la película, no es que tú estés diciendo esta es la forma en que son las cosas, sino es cuestionarte todo el tiempo. Eso es lo que a mí me deja el documental. Y también cuando los veo, cuando los documentales que me gustan, me dejan con muchas preguntas. Y soy consciente de que es otra manera de ver el mundo, como que te amplía la visión y la oportunidad de acercarte a otras personas, porque su manera de ver el mundo finalmente son personas. Entonces, te da una oportunidad de no solo de cuestionarte, sino de ver las cosas desde otro eje, no desde el tuyo, desde el que te educaron. Te da la oportunidad de apertura a conversar, que es tan valioso, cosa que el periodismo, por ejemplo, no tiene. Y yo creo que el documental, a mi parecer, está en un buen momento. Suena de repente paradójico decir que un país lleno de conflictos puede sacar de repente muy buenos documentales. Es una gran oportunidad, y no solo para las personas que estudian cine, entre comillas. En realidad para todos que tengan la oportunidad de poder retratar una parte de cómo están viendo en el mundo en un momento determinado de sus vidas. Yo creo que en la medida que podamos ser más conscientes del valor que tiene el documental como documento de vida o documento de una forma de ver la vida, creo que también vamos a volvernos también más comprensivos con otras maneras de poder relacionarnos, de entendernos. Entonces, sí, yo creo que es muy valioso que en un país como el nuestro, además que ya tenemos una historia de muy buenos documentales, por así decirlo, siga surgiendo, ¿no? Y muy agradecida de tener la oportunidad de trabajar en este oficio también. Okay. Nicole, you said, I've never thought about the question before. I think it's a great opportunity. I think in some way, the documentary film helps you to transfer this frustration that we have a journalist in Peru, and in some way, this journalist is very amarillista. I don't know how to say amarillista, like a gossip or very... Like gossip. Yeah, directed. Dramatic. Yes, in some way. And you believe this is the reality. Huh? You believe what the journal and what the media say. And I thought, no, when I discovered the film, of course, I love the cinema, but when I discovered documentary films, I understand that the reality they show us is not the truth, it's not the reality itself. I started to question what I was thinking about the reality. I'm 29 years old, and when I begin my approach to the documentary film, I rethink all the situations around myself. I question myself the whole time. And after I watch a film, what I keep is the questions. There are so many questions when I end a film. One thing I think is very important is that you understand and you meet some another visions of the world. Bring me with close to another people. I don't understand my writing. I question the way I was educated. And also it helps me to talk with other people. And in some way, it sounds maybe a contradiction, but in a country where we have so many conflicts, social conflicts, our moment in a documentary film is maybe one of the greatest moments in cinema. It's a very, very great moment for a documentary film in Peru. And I think that the power of make a portrait to some people, it's also a way to understand how is the world in this very moment of their life. We make ourselves more comprehensive people, which can connect each other. And also we have this very special tradition. We are a country with a long tradition of documentary films. And also I'm very grateful about this. I think we have another question.
Hi. Actually, it's not a question. It's a comment about the five films, shortcut films I see. For my experience in living in this country for many years, I saw different shortcut or short documentaries from Peru, and it's very sad. It never changed the situation and different points to see the how live the people in Peru. And doesn't matter who government is coming in the Peru for a charge, it never changed. And unfortunately, this election never happened. They should be focused, first of all, in the vaccine and the hospitals and the oxygen to look for people, but nobody speak about that. But this film for us, for people who live outside to Peru, to Peru, we try to encourage the ways to have a more education in Peru. So, and also this help us to Peruvian live in another country. Look in this film, obviously, for us, it's quite a worry, and we never forget, obviously, and keep going. And myself, I do a strike in here in Edinburgh, and then when was impeached the president, we do a strike here, and we planning to support Peru. Doesn't matter where we are, and I really like. I'm very happy to see these films in other countries where we don't live in Peru, because they show us how we are living, and the point is for this moment where you do each teach people, and hopefully at some point we can change our country. I thank you so much. You do your work and somehow contribute to change people like the domestic violence. Tell the woman to speak about the violence. The elderly lady who's selling the thing, that's another kind of violence, because should be this lady have more support. And also it's a violence. And all those different what we saw is violence. And it's never happened. They've never changed the situation. That is really, really, really upset. So it's a comment of mine. And thank you so much for these films. I hope we can have more films in Edinburgh, London, whatever you like to see, show your films. Thank you. Thank you. Muchas gracias por la pregunta. Voy a traducir bastante rápido. Ella comenta que por su experiencia ha visto muchos cortometrajes de Perú, los que han llegado al menos hasta Edimburgo, y es muy triste que no importa quién gobierne, ¿no? No importa qué gobierno, qué poder esté al mando en el país, la situación no parece cambiar, ¿no? Y más, por ejemplo, que ha visto ahora las noticias de los hospitales, del oxígeno, y que podrían hacerse películas tranquilamente desde ahí, sin cambiando los nombres del gobierno y sin que pasara nada. Entonces le interesaba mucho, contaba su experiencia de las protestas allí en Edimburgo, cuando querían vacar al presidente en Perú, o sea que también salió a manifestarse. Y mencionaba también de manera muy puntual el corto, lo de Revela, ¿no? Como hay otro tipo de violencia más allá del tema político o más vistoso o más notorio, que es la violencia de género. Y cómo es necesario un apoyo especial para esto, otras manifestaciones de la violencia que subyace en la sociedad. Agradece y que espera poder ver más películas como estas allá. Quizás aprovechando el comentario de la espectadora, me gustaría como preguntarle así como muy rápidamente, sea Alberto quizás, o Alejandro, cualquiera de los dos, algo muy, muy puntual sobre este comentario, ¿no? Que mencionaba lo de más allá de quién gobierna, quién no gobierna, ¿no? Más allá de quién esté al mando ahora mismo. Alberto, pero tú has sido mucho más claro en ese sentido, ¿no? Como que realmente ves una diferencia entre dos posturas que estamos en este momento. O sea, que si bien es cierto, vamos como 200 años donde la cosa sigue inmóvil, ¿no? Como donde las batallas siguen existiendo, pero quizás hay como alguna diferenciación que tú ves entre una opción y otra. No sé cómo lo ves. I just asked Alberto, if you think if there's two options we have right now in the government, if he thinks they're the same or not.
en Perú creo que tenemos un suena muy católico decirle eso, bueno, a pesar que yo no simpatizo con ningún tipo de religión. Pero creo que en el Perú tenemos un gravísimo problema de valores, ¿no? Desde la honestidad para empezar, la responsabilidad, puntualidad y todo esto. Y es verdad, sea el gobierno de izquierda o sea el gobierno de derecha, siempre hay actos de corrupción. Y eso obviamente va a afectar a todo el desarrollo del país, a los presupuestos que se destinan a educación, salud y a otros sectores, ¿no? Los de derecha cometen actos de corrupción porque quieren seguir manteniendo sus privilegios. Y los de izquierda también cometen actos de corrupción porque quieren tener privilegios como los tienen los de la derecha. Ese es creo que el grave problema que tenemos en el país, ¿no? Tenemos una crisis terrible, terrible de valores, desde, por ejemplo, ponerse la camiseta del país. Yo no he visto ni en Pedro Castillo ni en ningún otro candidato que hablen, por ejemplo, el tema de identidad en el país. Somos un país, como quien decían, somos una nación que no se ha independizado. Somos un país, por ejemplo, que su independencia, en una independencia veías a dos hermanos en diferentes mandos, cuando se supone que ambos tenían que luchar contra la corona española, pero sin embargo lo veías cada uno velando por sus intereses en el otro bando. Y entonces hemos llegado a eso, y creo que esa es la mejor representación, la mejor metáfora del país que tenemos, ¿no? Cada uno vela por sus intereses, nadie se pone realmente la camiseta del país, a nadie le importa. Entonces como que somos un país de independientes, ¿no? Cada uno vela por su lado. Y eso, o sea, por ejemplo, no hemos visto ese tema. Por ejemplo, el tema de identidad de país, no lo hemos conversado. Tenemos más de, si no me equivoco, más de 400 lenguas. Y creo que, como lo decía en un documental, deberíamos tener 400 literaturas. Y, por ejemplo, es agobiante, ¿no? Ver eso. O sea, hay que mirar al sur, el norte, la selva. Creo que hay que conseguir un gobernante o ver un perfil de un gobernante que vea a todos, o sea, que no solo defienda a un solo sector, a una sola región o una cuestión geográfica de un país, un cierto sector económico, social. Creo que eso es nuestro problema, falta de identidad y terrible crisis de valores que tenemos. Mm-hmm. Well, I will resume what Alberti just said. I'm not very close to religion, but I do think we have a very big problem with the values in our society. Even your in the left party or the right party, beyond your feelings, we know there are some corruption issues, and that affects to our health structure and another socialist structures. If you're right in the right party, you commit some corruption acts just to keep your privilege. But if you're in the left party, you want those privileges. So also you make those corruption acts. So we are facing a very terrible values problem, and none of our candidates talk before about identity. We haven't independence yet. Our country is not an independent country. In the independence moment 200 years ago, we know that there is two brothers in the opposite sides, and this is the best example of, and this is the best metaphor of our country. No one is fighting for the other. Everyone is fighting for themselves. So the main issue, the issue we have to resolve is our identity, as to think of us about to think about us as a country, as a together. For instance, we have 400 languages in Peru, so we should have 400 kind of literature. We have some 400 ways to see the life. And we need the government who can watch the north, the south, the jungle, the coast, not only one sector, not only one area, and not only one view about the economical and social agenda. Yes, Anne,
te vemos por ahí. Well, just to wrap such an insightful and heartfelt discussion, but we just need to start to wrap up because we're going a bit over an hour. And I just wanted to say that this year's theme, the theme of the festival is art as a need. And I wanted to ask you, Fernando, as a curator, how do you see that reflects on the films that you have compilated together? Or perhaps how do you see that reflects into your work? Anne, can you use making in Spanish? So, sí, la pregunta es que el tema del festival de este año es el arte como la necesidad. Y la pregunta es un poco cómo ves tú que esto se refleja en las películas que has puesto juntas o que has created. Mi inglés ya, o sea, mi español ya no funciona. Pero es un poco la idea, cómo se reflejan en estas películas y cómo se refleja en tu propio trabajo. Sí. I would like to share the answer if we have time, if we have 5 minutes with Alejandro, because maybe this is a very good example also. These four films, in my personal way, I'm also a filmmaker, I'm a programmer, but also a filmmaker. And these four films are four films which I would love to make. I would love to be the person who direct any of these four films. I love this four of them. I think they have not only important and political and social issues, but especially the way they're filming, the way they're shooting. It's not only the issue, right? We're not talking about political films by itself because the importance of the subject. We're talking about films. We're talking about good films, about films which create their own narrative, their own way to shoot a face, their own timing, and all of them has special qualities. But maybe I want to hear Alejandro, because in his film, which is a very short film, it's a 2 minutes film, we can feel not only the anger, not only the critical moment of the country, but also in some playful way, experiment with the formal issue. And I think it's a very good example of what art and the issue and the relevance, the social relevance meets together. Alejandro, I don't know if you understand. You understand me, so I don't know if you want to comment a little bit about me. Yeah, okay, something simple. I guess I just wanted to, well, in reality, when I made this video, it wasn't for reasons of to be in a festival, no? It was just something personal and to show it online. And I guess what I do realize it's very different than from what other people are showing. It's very, maybe some people don't even like it because, you know, it's just maybe people see it as immature, maybe. Well, I don't know. But I don't know. I guess in the moment I was creating that video, I just wanted to capture the sensation, right? The most, I don't know, logical, the most objective sensation that I think everyone felt in that moment was chaos. I think everybody there just felt chaos for different reasons. So I don't know, I just tried to create that sensation, right, of chaos. And and I don't know, just at the same time, I kind of wanted to make it very entertaining, because I think I personally believe that, you know, if something's entertaining and it at the same time tells something or has something to say, then it stays more in your mind, because, you know, it's like you said, it's playful, right? You remember it because it's entertaining. And well, I guess that's what happened, right? Because it's very short and it's very clear. So I hope that answers your question. Yes, and I just close with this, Anne. I really love that you mentioned the sensations. Because sensation, I mean, it's not only the rational, right? It's not only the thinking, it's not only the
a big idea, a subject idea, which bring us to make film. No es solo como un gran concepto el que nos empuja a hacer películas, sino también es simplemente como sensaciones, como impulsos, como dibujos y trazos que surgen delante de nuestra cámara. Y creo que eso es lo que tienen estas cuatro películas. I love how they have this subtle, they have this, esta sutileza, estas profundidades, estas cercanías, pero también estas fuerzas de lo inmediato. Y creo que son como cuatro películas bastante emocionantes y bastante potentes, bastante bellas, las cuatro. Distintas entre sí, pero bastante bellas sobre lo que ha sido el último año, los últimos años, o los últimos 200 años, si quieren, de nuestro país. Así que ya está. Con esto me despido y agradezco muchísimo por el tiempo a Diego, a Alejandro, a Alberto y a Nicole por su participación. Thank you very much, guys. Thank you, Fernando and Alejandro, for such a generous answer to our question of artists in need. And yeah, thank you everyone for coming to our last live discussion of this 8th edition of the festival. This is really sad, but The Endless Battle, this short film program, it's available actually still until tomorrow, Sunday, 2nd of May at midnight in the UK, Ireland, Spain, Portugal, and Latin America. So yeah, thank you for coming and just keep watching films. Thank you very much for this conversation. Thank you. Bye.